La comunidad italiana realmente es increíble lo que hace, ¿no? Porque en pocos años, o año tras año, van creciendo en una forma espectacular. Y esto no es obra de milagros, ¿no? Sino de esfuerzo, de sacrificio, de devoción y de recuerdos. Porque acá están los hijos y los nietos de aquellos que emigraron alguna vez a este país tan hermoso con tantas posibilidades de vida que tenía. Y estamos hablando de la Asociación Cultural y Recreativa Guilmessi Abruzzo, que está en José C. Paz, realmente maravilloso. Estuvimos con ellos, una fiesta muy linda que hicieron, los chicos bailando en su tarantela hermosa, emotivos momentos, y una nota que hicimos con el presidente, con Rosa, y usted va a ver el mensaje que se le quiere dar a toda la comunidad y lo importante, no solo en este caso de José C. Paz, sino a todos los italianos que están viendo en este momento la importancia de incorporar gente joven a las instituciones, que será la única forma de mantener latente el recuerdo de los ancestros, de los que aquellos inmigrantes que ya hace más de 80 años que llegaron y que realmente sería bueno como reconocimiento a ellos mantener vigente y latente la tradición de estos pueblos. En el caso de Guilmessi Abruzzo, es un pueblo de 6 cuadras, me decían. Hay una ruta que va y que viene, que es muy sencillo, pero hay un corazón y un trabajo, una montaña. Usted está viendo algunas imágenes y San Nicolás es quien nos apadrina y los cuida a todos ellos. Así que acompáñenme a ver esta hermosa ceremonia. En Hacemos Comentarios estamos hoy aquí en José C. Paz, en la Asociación Guilmessi. Guilmessa, de José C. Paz, sí. De José C. Paz, Abruzzo. Guilmi es un pequeño pueblito que se encuentra en el Abruzzo. Es Guilmi, provincia de Chieti. Aproximadamente tiene unos 500 habitantes en la actualidad. Y bueno, este año es especial esta fiesta porque allá también están conmemorando a San Nicolás. Ah, bueno, muy importante. Escuché al cura coincide, que mencionaba a San Nicolás, sí, ¿verdad? Sí. Coincide esta fiesta con la que están en el pueblo. O sea que estamos todos de fiesta, a pesar de los kilómetros de distancia. Exactamente. Y acá hay mucha gente que nos acompaña, también están todos de fiesta. Estamos todos. Por suerte ya hemos pasado, y estamos con el presidente acá, con Lancia, que estamos contentos, porque ahora que ya pasó la gran parte emotiva, ahora estamos como relajados, ya diciendo, bueno, se cumplió todo, se hizo todo. Contame, señor presidente, ¿cómo lo estás pasando? Mire, yo agradezco la presencia de ustedes. La verdad que es algo muy emocionante todo esto porque todos los años crece, cada vez más gente estamos teniendo. Eso da oportunidad de que quiere decir que la gente apoya lo que estamos haciendo. Y hoy, si usted vio, hay muchos jóvenes, pero muchísimos jóvenes. Y eso es bueno para nuestra institución. Es muy bueno porque lo que nosotros pretendemos es que no se pierdan las raíces que hemos tenido. Evidentemente yo he visto eso, yo no los conocía, pero escuchando al vicecónsul Dátoli y a Petrone, que ellos decían que cada vez que vienen se encuentran con grandes novedades, grandes cambios, eso me indica que están prosperando, parece que año a año, y eso es muy importante realmente, porque ustedes saben, que bien decía el presidente Rosita, que la juventud es lo que hay que hacer, que ellos comprendan la historia de esta tierra de ustedes tan linda que han tenido nuestros padres, nuestros abuelos, la nona, el nono, sí, y que ustedes quieren mantener vivo, ¿verdad? Claro, como ellos nos transmitieron a nosotros esta devoción por Italia, devoción por Guilmi, devoción por San Nicola, nosotros lo transmitimos a nuestros hijos. Se están acercando, se están viniendo. Nos están ayudando, colaboran quizás no en comisión, pero colaboran por afuera, digamos. Todos comenzamos barriendo, ¿eh? Y es bueno hacerlo para comprender desde abajo cómo es llegar a ser presidente, como acá tenemos al responsable, ¿no? Cuesta mucho. Si usted... ¿Vos también barriste? Yo barrí, hoy corrí como nunca. Hoy hasta hemos hecho cosas que a veces otros años no lo hemos hecho. Pero lo bueno es saber que la gente, quiero que sepan la historia de cómo se hizo esto. Esto se hizo gracias también a que Italia en su momento, ¿se acuerda de las pensiones de guerra que le daban toda la gente mayor? Hubo gente mayor que acá estaban solas, ya la mujer había muerto, no tenían hijos, y han donado
casi el 80% de lo que le dio Italia para poder construir esto. Hubo mucha gente, muchos socios fundadores, mucha gente que donaron muchísimas cosas. No solo el dinero, sino parte de sus vidas, venía a trabajar. Y no podemos, creo que hay un grupo de gente que no se puede permitir hoy que caiga en manos de cualquiera para poder hacer cualquier cosa de esto. No, sería un pecado después de tanto sacrificio, ¿no? Y ese corazón que han puesto acá para que quedara en esta tierra, que los cobijó en su momento, pueda dejar algo, ¿no? Pasar por el mundo lo hacemos todos, dejar algo no todos lo hacen, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Yo creo que acá ellos dejaron un pedacito de su Wilmy que tanto añoran, porque en la fiesta hay socios fundadores, ya más de 80 años tienen. Y está un pedacito de su Wilmy acá en Argentina y lo tienen acá. Un emocionado italiano me decía, ese pueblito que ustedes tienen pintado atrás en el escenario, tiene como 6 cuadras de largo, tiene una calle que va y una que viene. Bueno, me alegro, le digo, alguno se puede salir. Pero realmente, ¿y cuántas personas realmente? Pero con la emoción que me lo contaba él realmente, fue curioso, ¿no? Sí, o sea que ustedes han conseguido, no ustedes solos, sino todos los que están acá atrás nuestro, que esto se haga posible, ¿no? Poder mantener la esencia de del pueblo que ustedes tantos han añorado a través de los abuelos, ¿cierto? Cierto, cierto, cierto. Sí, también por eso hay que destacarlos y valorarlos a los fundadores, que gracias a ellos también nosotros estamos hoy acá, porque si ellos no se les hubiese ocurrido venir a comprar este pedacito de tierra y hacer esto, hoy nosotros no estaríamos disfrutando. Permitime algo, ellos vinieron desde muy lejos a hacer esto. Exactamente. Y ustedes, no todos viven cerca de acá. No es tanto sacrificio, aunque sea algunos kilómetros, venir hasta acá. Si ellos hicieron tantos para hacer esto, ustedes, aunque estén acá a 30, 20 kilómetros, es un gusto hacerlo, ¿verdad? Tal cual, sí, es un gusto, es emocionante, es pensar siempre cada uno en nuestros padres, yo que no lo tengo, él, mi marido que me acompaña, que es calabrés, ¿no? Pero me acompaña. Pero bueno, acá está, Gaby lo tiene a su padre, gracias a Dios. Y para mí, mi viejo está el papá de él, hay un montón de paisanos que no los quiero nombrar porque seguramente de alguno me voy a olvidar, pero bueno, está Alfonso, está presente, hace memoria, está Rosita, que de todo. Si vas a mencionar a alguien, va a quedar alguien afuera. Yo te diría que pares ahí porque seguro que muchos han hecho esto posible y es una pena que alguno quede afuera, ¿no? Sí, les agradezco a ustedes, ustedes por haberme permitido estar, haber podido compartir con ustedes esto. Es muy lindo. La comunidad que está viendo este programa seguramente se van a sentir parte de esta fiesta, aunque no estuvieron y se la perdieron. Realmente es para venir. ¿Lo hacen todos los años esto? Todos los años. O sea que para esta fecha más o menos. Para esta fecha. Sí. O sea que atentos ustedes, anoten ya, 365 días más o menos, nos ponemos en contacto. Esperamos a todos. Di cuore. Muchísimas gracias. El 5 de mayo, la fiesta del Santo Nicola. Este año cayó justo domingo. Bárbaro. Otros años puede caer otro día, pero no importa. Para mayo, entre el 5, el 15, el 20, la fiesta está. Ahí estamos todos. Volveremos, ¿eh? Orgulloso de que no hayan estos reportajes. No, es un gusto, pasa un gusto. Chanto mucho. Día que hemos pasado con todo, la gente y todo eso. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Y esperemos tenerlo el año que viene de nuevo acá. Seguramente que sí. Estamos en, ¿sabe dónde? ¿No? En José C. Paz. También es parte de Italia. Hay un poquito, esta tierra que está viendo, es también terreno italiano. No se vaya, Adén, hacemos comentarios.
sentimos de corazón a esta comisión que viene trabajando de tantos años, luchando, que son herederos de todo esto por parte de los padres, porque cada año que venimos aquí o cada vez que venimos, esta institución está más linda y están haciendo cosas que realmente nos causan emoción, cómo trabajan y cómo se preocupan por esta gran institución. El 9 de junio realizamos el partido del 3 de febrero por décima vez festejando la fiesta del Día de los Inmigrantes. Hace 10 años, o sea que todo ello le pedimos un fuerte aplauso y todo ello realmente se merece todo lo que nosotros llevamos para nosotros. Y es un honor para nosotros que la mayoría de esta unión, o sea, de esta comisión organizadora, estar aquí presente hoy. O sea, el Consejo Sindical, Cornita, Ida Dinofa, los muchachos de San Miguel Corjita, el presidente, o sea, Rosita, todos son ellos que colaboran con nosotros y que trabajan con nosotros. Así que muchísimas gracias. Estoy sorprendido. Pero sorprendido porque hace varios años ya que las visito y que día a día veo el progreso que tiene esta institución. Honestamente, no pensé encontrarme con tanta gente y con esta institución cada vez más linda. Así que quiero felicitar primero a Mario Lanza, el presidente este, que es un capo y que realmente lleva las cosas adelante muy bien, y a toda la comisión directiva. Thank you.
sigan tocando ese instrumento en todos los escenarios que haya. Y bueno, queríamos regalarles con mi marido, que todos los caprichos me concede. Bueno, Jacito, te entrego a vos. Son las panderetas de nuestro grupo. ¡Bravo! 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 Claro, ¿no?